jacket, my lord. Procesión de Amada de Ahora en Maíz, para que lo vean allá con cariño para todos sus hijos y amigos. Thank you.
Thank you.
Quise aprovechar, Luis, en lo que usted está aquí tomándole la pose a los plátanos, para mandarle un saludo, pero un abrazo apretado y un beso a mi querida negrita Charo, porque tal vez ahorita no se oye nada. Quiero estar fuera de cámara, porque como somos tan feos, o como somos tan bonitos, tal vez se puede romper la cámara. Freddy Juan, vea qué platanales, ¿eh? Y me hablo. Ya pronto van a comer de ellos. Ya cuando vengan van a comer. Es que
este cassette lo estamos grabando entre toda la familia, lo vamos a terminar para todo lo que quedaron allá en los Estados Unidos. De parte de los camarógrafos, los hermanos Collado, Luis Collado y Eduardo Collado. Con mucho cariño. Ah, un saludo muy especial para allá, porque yo sé que el compadre David, segurito que va a ver ese video. Se me lo enseñan, Juan, al compadre David, para que... Enfóqueme, Luis. Uh-huh. Compadre David, aunque no estemos juntos, pero aquí de esto, tú sabes que esta colina tan fresca, lo llevo en lo más profundo de mi corazón, compadre. Y ojalá que cuando vea este video y estos paisajes, arranque para acá, para que estemos por lo menos aunque sea un mes juntos. Sí, compadrito, que lo espero aquí, no allá, sino aquí. Ya usted sabe, compadrito, Yo más tarde le enviaré un par de saludos por allá también. Ajá, y que el compadre Apolinar y el compadre Germán Santana le mandan un saludo. Tal vez más tarde ellos aparecen por aquí. Maíz que está lindo, de amado de Collado también. Le va a dar más resultado que los tomates. Me parece que da 1,000,000. Esta cosecha, sí. Aunque para que vean ese paisaje tan lindo que hay por aquí, ya Juan de Dios, que hace tiempo, compadre Juan de Dios, que hace tiempo que no ves estos paisajes. ¿Dónde viene mami? More, ven para acá. Ven para acá. León. Ven. Sí, Tita tiene que ser un personaje protagonista de la película. Es el que va a ser el papel el general. Ah, sí, el general. General Largo. Sí, son grandes. Ay, chi, ay, Luis. Ahora está pasando. Ven a la galleta, tío, Edward. Este chichi de Lili, ve a Juan, qué grande que está. Ay, mande un saludo a Juan, papi, Juli. ¿Eh? Ya. Sí. 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 Ajá. Eso para que vean las berenjenas que cosecha amable también. Mándesela para allá para que se la coman allá, vea. Sí. Mándesela en el video. Vete para que ustedes se la coman allá en Nueva York y vean cómo está aquí la berenjena. Con la lluvia aquí corriéndola. Sí, después de una larga lluvia, ahora estamos viendo lo lindo que está. Yo me metí el trigo ahí ahora. Que aún está cayendo goterita todavía. Rafael Ramírez, ven para que coma maíz en diciembre. Y todos los muchachos míos para que hagamos un majarete aquí. El maíz,
Está como nunca aquí en el llano. Aquí acá los espero para que tomemos el maíz de aquí a diciembre, ya está. Aquí acá me deseo muchas felicidades ahora en la Navidad a todos, que pronto lo veremos. Uh-huh. Aquí nos encontramos con un cuadrito de berenjena aquí en el, aquí en la vera de Lourdes y Maya, donde también hay mucha berenjena aquí también, pues donde quiera, aquí en el llano. El café, bueno, un cucayo también. Ahora vamos a enfocar el cuadro de café que está ahí, la del abajo el llano, que tiene una aparición muy grande. Aquí está todo muy bonito. No, pero bueno. Ay, es increíble. Ah, no, pero pues tú estás seria, esta está seria. Vamos a ver. Ay, pero llévate así, amable, mira, ve. No, no. Papi. Échame la mano, papi. Échame la mano, mami. Bueno, esto para los muchachos, aquí están las cuatro misericordias. Así ahora que la vean los hermosas que están, que vean sus hijos allá. Dentro de un momento también la vamos a poner a sus padres también. Aquí están ellas muy bonitas. Así es que disfrútenla, miren. Ay, Dios mío. Por aquí tengamos a Cabilito. Y por el otro lado tengamos a Freddy. ¿Cuál va a comenzar a mandarle saludos? Saludos. All right. Luli. Vamos a ver yo pasamos allá con otro. ¿Eh? ¡Ve, quita! ¡Ve, ay, ay, Dios! ¡Ve, lo lindo que esto es! ¡Como me quiere esto! ¿Me queda mucha paz? ¿Eh? ¿Me queda mucha paz? Papi, ven ahora aquí a mi mano. Ay, se prueba para que demos. Ay, ay, ay. Porque aquí trae el equipo. Que aquí hacemos la familia. Ay, se va, porque ahí se va, yo estoy también. Ay, Luis, me está bravo. Gracias, papi, ven acá otro día. That's you. Hey, pajarito, well. Deja la mano a papi. Dile a papi que te trae un carrito. Para que manda ahí aquí. Bueno, vamos, estamos pasando este video. Las letras que nos va a mandar, se las voy a mandar en el video. Porque me encuentro con las manos que me duelen mucho los dedos, porque estoy trabajando mucho
un colín de remando para manipular un café. Los dedos me los tengo como duro, que no puedo escribirle mucho. Y para escribirle a uno, no escribirle a todos, mejor no escribo a ninguno. Y como estamos sabiendo de cada rato cómo están, pues por lo tanto, mejor les voy a mandar el saludo aquí por medio de video. Quiero mandarle un saludo a Nelson y a Lelia y a Chichi, a Charo y a los Chichi y a Fermín, a Mary y a Angelita, José Lito, Juan, Freddy, Lupe, a Lupe, que gracias por lo que me mandó. Yo pensaba que ella no se recordaba porque no me mandaba así que quería hablar conmigo ni siquiera me había escrito, pero suerte que se recordó de mí. Gracias por lo que me mandaste. Y a todos los cuñados míos, como Angélica, mi compadre Julio, y todos los muchachos de ellos, de mi compadre Ruiz, Carmencita y todos sus hijos, mi compadre José y Angelita y Clemente y el compadre Ricardo, muchos recuerdos a todos. También quiero mandarle un saludo muy especial a Rafael Ramírez, ya que él muchas veces se recuerda de mí, me ha llamado unas dos veces, el cual se lo agradecido mucho. También quiero mandarle un especial saludo a unos amigos que los quiero mucho, que hemos charlado mucho y hemos convivido casi toda la vida y que estuvimos allá un poco vecinos, que es a Narcisa y a Danilo y a todos sus hijos. También a todas mis amistades allá en Nueva York, que nos encontramos aquí bien de salud y que estamos trabajando, produciendo aquí casi de todo, maíz, berenjena, mucho café y de todo estamos produciendo. Así es que muchas gracias por todo y que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Y ahora soy yo que le voy a mandar un saludo a todos mis hijos y mis amigos allá familiares. A Nelson, a Lelia y a Andrew. Muchos saludos y gracias, Nelson, por todo lo que ustedes han hecho por mí. También al compadre Luis, a Carmencita y a las muchachitas también. Muchos saludos a todas allá. A Joselito, a José y Freddy. Mary, Angelita, Anelvi, Stephanie, Lupe, todas reciben un abrazo y saludo de mí aquí también, que estamos bien, gracias a Dios. A Charito y a Fermín, a Ronnie y a Ferna, un saludo y un beso y un abrazo para todos ustedes allá, y que tengo mucho deseo de verlos a todos, pero que pronto, si Dios quiere, nos veremos. Al compadre Ricardo, un saludo muy especial. Al compadre Luis, al compadre Julio y la comadre Angélica y a todos sus hijos, que reciban un saludo de todos nosotros aquí, que los queremos mucho, nos recordamos de todos ustedes. Un saludo para Clemente y el compadre José también, no sé si habrá llegado aquí. Nosotros esperamos que venga, pero él no ha venido todavía aquí a saludar. Pero le mandamos muchos saludos de todas maneras para todos allá. Reciban muchos recuerdos de todos nosotros y que los queremos a todos. Si no les puedo escribir a todos, ahora le escribiré a los que me falten con el compadre José. Saludos y la bendición a todos mis hijos de su madre. Un beso para todos. ¿Quién continúa? Yo quiero enviarle un saludo muy especial a mi adorado esposo, que tanto quiero, y que aquí ya puede mirar a Álvaro, que ya está un poco grande, ya va sabiendo mucho. También quiero enviarle un saludo a Freddy, Charo, Nelson, Joselito, Ricardo, Lupe, Mary, que los quiero mucho a todos. Sí, también yo quiero mandarle un saludo muy especial a Ricardito. Y muchas gracias, Ricardito, por el recuerdo que nos mandaste. Que Dios te bendiga. Un saludo también para Gerardo, Daisy, Bolívar y a Rosita, que los queremos mucho. Te mandamos muchos saludos de aquí a todos allá. Y
saludo de la comadre Adelina, al compadre Pello, a Lucía, que reciban muchos saludos de nosotros aquí, que le mandamos recuerdos, que estamos bien, gracias a Dios. También se me iba a olvidar que a Ricardito le quiero mandar un saludo muy especial y alegrándome mucho en que me han dicho de que ya no es el que era. Me alegro mucho cuando yo le decía a él que por sus hechos lo conoceré. Ahora es cuando lo vengo a conocer y le pido a Dios que cada día me lo ayude a que los trompezones de antes se conviertan en una realidad para que el Señor esté al lado de él, ahora y siempre. Así es, Ricardito, que me alegro mucho con esas noticias que me han dado de que tú te portas muy bien, que tú nada más estás de trabajo a la casa y que espero que cada día más las noticias que me den sean de un triunfo más para ti. También les quiero mandar un saludo muy especial a Gerardo, a Dese, a Rosita y a Vivian Bolívar y a todos los que los rodean por allá, a mi comadre Lucía y a las muchachas un saludo muy especial y que el café está rindiendo mucho, que yo creo que este año le da de 30 quintales para adelante. Así es que este año tendrá un buen beneficio y que se está sembrando todas las veras de café para que tenga más café cada día más. A mi comadre Lucía, compadre Feli y Arel, también un saludo muy especial. Que el Señor la sane cada día más y que el Señor la acompañe. También a Juan de Dios, que se me está escapando. Sí. Que no es porque lo tenemos olvidado, sino como que, como hacía tanto tiempo ya que no estaba junto a los demás. Entonces, te pido excusa, Juan de Dios, y un saludo muy especial y te quiero mucho. Sí, también de nosotros, que reciba un abrazo muy especial de Amable y yo. Lo queremos mucho, Juan de Dios, y te esperamos que tú vengas pronto para acá. Si nosotros se nos hace muy tarde ir para allá, esperamos que tú vengas pronto a saludarnos aquí. Y nos vamos juntos para allá. Ya tú sabes, Juan de Dios. Te queremos mucho. Yo también, Juan de Dios, perdona que son tantos hijos. Y como tú te encontrabas por allá tan lejos, ahora que nos estamos dando cuenta que también tú estás reunido con los demás. Te mando un saludo muy especial y espero que venga pronto, ya que hace mucho tiempo que no nos vemos. Así es que ve a ver si puedes venir de aquí a diciembre para que no esté algún mes o dos con nosotros. Bueno, un cordial y amoroso saludo para mi esposo, el cual quiero tanto con toda mi alma, esperando en Dios que pueda venir en el año que viene ya, así que ya yo tengo deseo de verlo. Y aquí está Yona Maciel, que está grande, ella no está muy gorda, no, pero ella vuelve quizás engollada. Y yo le voy a enviar el saludo a todos juntos allá, porque son demasiados, entonces si me puedo decir uno, me puedo olvidar uno. A lo mismo que he mencionado. Muchos saludos de mí, porque los quiero mucho a todos. Okay. También un saludo para Rafael Ramírez, que nosotros recordamos mucho siempre. Y allá donde María, todos saludos de nosotros. Un saludo para todos allá, María. Recordamos a todos mucho. Recuerdo para todos. Y a Luz y a Manuel también. Sí, yo también quiero mandarle un saludo muy especial a Lucy y a Manuel, el cual lo quiero mucho. También donde María Ramírez y Miro Ramírez, le mando un saludo muy especial a todos, sin distinción, a ellos y a todos sus hijos, y que los quiero mucho, y que nos veamos pronto. A Lelia y a Angelita también, le mandamos muchos saludos, abrazos y besos, reciban de nosotros aquí. Lo queremos mucho. Pasa la mano a papi, amor. Un besito ahí, ve. Un besito ahí. Otro besito. Ay, Jesús. Pasa la mano a papi. Pasa la mano a papi. ¿A papá? ¿Papá? Ah, ¿para qué se cortó? ¿Para qué se cortó la comunicación? Ya va. Thank you.
Albert. Está recatado. ¿Qué tiene Bruno? No venga. Aquí están los muchachos peleando para hablar con los dos papás. Freddy, bueno, ve al motor de aquí. Lo bonito que está el motor de Freddy. No, Freddy, vea, a él le prende el motor para que lo escuche, para que oiga cómo está. Se queda tirando ahí solo, ya te sabe. Eso significa que está bueno. Bueno, Freddy, ahí es que ya usted sabe. Sion papi. Llama a Luis, dile papi. Papi. ¿Cómo lo dice yo diciendo? Papá. ¡Me llamando!
¡Ven acá! ¡Mami, toma! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! No, pero qué linda me voy a fallar. Una boca, lo metí. Hola, Luli. Ay, Luli, papi. Papi. ¿Me quiere? ¿No le vamos a dar un saludo, Fred? Pásale la mano. Quiero mucho. Y a Juan. Oiga, papi. Y el Che, ¿no le va a mandar saludos para allá? Bueno, pues ya se tapó la casa. Tírale una. Ven. Ay. Uy, por aquí atrás. Uy, ponte de este lado porque ya se la va. Mami. Ah, que hay que hacerlo bien. Así es, Emma. Que le para agarrar la cámara. Para yo poderle enviar un saludo allá. No voy a poder escribir porque estuve trabajando aquí en la idea amable. Y entonces estuvimos en esta semana con Vela, porque se murió abuelita, la vieja Balín. Entonces ayer fue la Vela. No he tenido tiempo de escribir, pero en lo que se me llega un chance de escribir, le quiero enviar un saludo a ti, Juan José, esperando que esté bien, que este video llegue a tu mano y que quede un poquito bien, ¿verdad? También a Freddy, que lo quiero mucho, a Joselito, Ricardo, Lupe, Mary, en fin, a todos allá, también al compadre Juan de Dios, y que más adelante le contesto una carta, por el motivo de que le dije más acá. Así es, Juan, el compadre Juan de Dios, que tiene mucho deseo de verlo, y espero que regrese pronto aquí para verlo. Y a todos allá, que los quiero mucho,
y que siempre están, estoy pendiente de todos. Y los quiero mucho. Cuídense. También se me iba a olvidar a Reinaldo, José Luis, y Gilberto, y todos allá, Nana, Chichi, bueno, en fin, a todos, todos mis amigos que se encuentran allá. Así que ya, muchas gracias. El jefe, sé que me han puesto de guardaespaldas porque tiene la guagua de Amable, la de Gerardo, el motor, todo eso, entonces me han puesto de guardaespaldas aquí, así que ya lo sabe. Albert, papi, hola, hola papi. No es que este es un brote ya, ya pronto me cae a trompar cualquiera. Espera papi. Estoy pensando en mí, que está segurito. Mira ya, ahora vamos a allá. Ah, sí, querés, no me vamos a caer, sí, sí, está bien. Esta es la nueva trabajadora de allá, de Dolores, véanla. La nueva trabajadora de Dolores y Amable. Mamá, ¿tú en la mañana? Sí. Hola. Dice un papi. Dice un papi. Bueno, Freddy, te estoy pasando un poquito más cien, luego va a pasar un ching a Marcia. Pero ¿dónde que estaba quedando un poco oscuro? Es que estuve en una reunión y estaba trabajando en el día donde vivía Amable. Entonces ya usted sabe, pero un poquito es algo, ¿verdad? Papi. ¿Ella no quiere? No. Bueno, Freddy, mire, ahí están sus dos luceros que lo alumbran allá. Diga papi, mami. ¿Vos bésame la mano? Mamá. Dios te bendiga. Pues acá, ¿no? ¿Besa mano? Mamá. ¿No cómo, mamá? Mamá. ¿Vos diga papá? ¿Vos diga papá? Bueno, ahora voy para donde Joselito. Pasarle otro poco a Bernardita. Fue que este video fue muy, muy rápido porque no pude, antes estaba trabajando. Bien, aquí estamos en la casa de Joselito. Perdonándome que se me presentaron unos problemitas, que no pude venir más temprano. Pero luego le pasaremos un video más al paso, también para que lo vean. Pero lo que, para que vean sus, para que vean sus hijos y su esposa ya. Si es que Joselito, es con todo cariño, para usted también. Sí. Quiero saludar a mi esposo, que lo quiero mucho. También a todos los hermanos de él y a Reinaldo, que se encuentra allá. Muy bien, esas palabras llegan al corazón. ¿Y sí, de qué le vamos a mandar decir? Nada. Le dice a papi. ¿Y yo, Eli? ¿Qué te le vamos a mandar decir a papi? ¿Qué es lo que tú quieres que te traiga? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres que papi te traiga? Una guitarra y un micrófono. ¿Y un micrófono? Ah, bueno, pues tú eres José Luis, ya tú sabes. ¿Y tú, Lina? No. ¿No quieres? Bueno, José Luis, aquí están tu vida, aquí reunido, mira. Esta es tu familia. Así es que, mira, ahí está, mira qué mirada esa para ti, y esa sonrisa. No hagan tanto silencio, hablen. Ok. Aquí. Thank you.
Joselito, esto fue de la boda de Ana Hilda. ¿Verdad que se llamaba? Venía de mi Jaycito, ve qué belleza están ellos aquí, ve. Así, mami, a mí no puede pasar. Ay, ay, pero qué va. ¿Qué? Sí, qué así. Ay, oh. Sí, y yo le voy a decir algo también. Bueno, ok, José. Mandarle saludos a Ricardo. Espero que lo tengo presente, Ricardo. No pongo el audio que me grabe ahora porque si me ven se asustan como estoy hoy.
que todavía no sé, estaba trabajando y ya son las 7 de la noche y grabando este video no he podido bañarme, pero ya saben. El día 27. Sí, rica gente, también para ti. Sigue como que te dejé, que está. Así que. Sí. Está bien, ¿no? Ok, Ricardito, sigue ahí que te queremos mucho. Ojalá venga ahora para que estemos juntos aquí. ¿Está grabando? Quiero mandarle un saludo a mi negrita Charo, la quiero tanto. Que ahorita estaba Pacha hablando con ella. Estaba relajando, estoy en la feliz. Ay, yo a ti, Juan de Dios, te quiero mucho. Y a la comadre Mary, la quiero mucho también. Y que gracias por lo que me mandó. Y a todos los demás, porque acá se me pide mucho. Y que saludos para todo el mundo. Para todo el mundo. Son demasiada gente. Pero quiero mencionar a ti, Clemente, que quiero mucho a ti, José. Y José está aquí que viene, pero de todas maneras. Angélica, a Benny, con todo mi amor, para todos ustedes, Angélica, el Pejudo, Benny, para todos. Igualmente también. Y para todo en general, allá donde yo, Luis, Carmen, para todos. Estamos grabando esto un poco rápido porque ya mañana mismo, el martes, Tía Negra se va. Así que Luis vino después de repente aquí. Así que perdónenme lo mal que quedamos, pero quisimos enfrentarnos para solamente decirle que le queremos mucho y que estamos bien por aquí. Mientras estemos aquí, mientras yo estoy aquí, estoy bien. El caballo yo montado, Vaya Macay. Aquí se encuentra el compadre Joaquín, que se va mañana para los Uni State. Por aquí está el bro. El brother. Aquí está el bro de Cacoyema. El bro. Abre la vaina esa. Aquí está el bro de Cacoyema. A Chelo no le gusta mucho, pero lo va a pasar un chin. Allá está Toñito. Compadre Kelly, ¿le tapa en la cara? Bueno, ¿no está huyendo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ah, Juan, a Cabilito allá, ya Freddy. Ay, esa seriedad. Estoy muda. ¿Está muda? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Le dé besos y abrazos a todito allá. Manda doña Lina. Exacto. Usted ve, ya. Ahora vamos para allá donde Altagracia, a ver qué va a decir. ¿Qué dice Altagracia? ¿Ah? Compadre Joselito. Abrazo y beso, compadre Joselito. Que estamos bien, gracias a Dios. Ajá. ¿Y Kelly a quién? No, ¿qué está Kelly durmiendo? ¿Qué va a rezar esta noche aquí? Van a hacer rosario aquí esta noche.
¿Cuánto vino y mejor te queda? Ahorita. ¿Ya lo es? No, lo vi como está tú. Ay, yo llevo para allá, voy yo. Tienes que andar todos los cuatro. Comiendo chivo. ¿Qué es usted? Ay, Negrita. Trae un jeepcito. Que le vamos a mandar decir a Juan allá, Ay, María. Ahí está el muchacho mío, entra a panza ahí. Nieto, es que le doy de una vez. Ya se cae ahí. Ay, 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 ese. Qué lindo. Yo voy a llevar hasta que yo lo único que me gusta con chivo es la familia. La fiesta. Eso es lo único que me gusta con chivo de verdad. Aquí era mamá él que quiero. Y eso es muy malo. Nunca había puesto eso. ¿Eh? Ya le di una clase. Le di gallina. Ah, mamá, ¿cómo que no me lo dijo? Yo le pregunté. Ya que la tenía cogida. Ay, sí, ve Juan. Un besito de chivo, ¿verdad, negra? Joaquín, ¿entonces usted se va mañana? Si Dios quiere. Caramba. Mira, Juan, tu hijo aquí durmiendo. Empacando y comiendo chivo. Mi mamá estaba aquí para comer un besito, ¿verdad? Como es que le presentó la negra. Y esperando que Dios me dé una dicha para que se venga. Ven, compadre Juan, mire la cocina de aquí ahora. Cuando usted venga,
No vas a conocer la cocina como está ahora. Sí. Así es. Y el compadre Freddy también, saludos para toda esta gente allá. Saludos. Que a buen tiempo aquí con un chivo. Plátano, arroz, aguacate. Ella sabe lo que tiene aquí. Al compadre Freddy que venga con ese con consigo. Ella sabe lo que tiene aquí. El niño que Dios está. Ya que te tomas la de boca, ¿no? Ya,